Nada más esto. No más que torpa, no, no, no. ¿Ya? Sí. Buenas. Vamos a aprovechar para dar un servicio a la comunidad. Bueno, estamos aquí de regreso con Dianita y Doña Licha, ¿va? Sí. Con Dianita y Doña Licha enfrente de la Clínica 50 aquí en San Luis Potosí. Vamos a echarnos unas deliciosas quesadillas ahora. Tienen aquí una deliciosa barbacoa que voy a pedir. Chicharrón de cachete, huevo rojo. Huevo rojo. Nopalito con pipián. El chilito cuaresmeño. Ese se pone también en quesadillas o gorditas. Ah, ¿es esa la quesadillota? Sí. Dale. Le voy a encargar una quesadilla, perdón, de barbacoa y una quesadilla de chile ese cuaresmeño, se ve bueno. A very special shout out to this week's Super Thanks supporters. Once again, shout out to Bill North, aka Tico, and shout out to Alan Summer. Thank you so much, guys, for supporting my channel on Super Thanks. I really, really appreciate it. Son chiles jalapeño relleno, ¿va? Sí. Torta de lomo, ¿va? Con aguacate. Yo la probé la vez pasada y está deliciosa, se la recomiendo mucho. ¿Te acomodan las quesadillas? A 40. 40 pesos. ¿Es barbacoa de res o de qué es de...? Sí, de res. De res. Este ya casi lo tenemos, pero cuando tenemos, tenemos lo mejor de la yema, pero sí. Es que hay un poco más de gente y de res. Pues qué bueno. Sí. Por eso todos los días estamos partiendo lomo. Ahorita después de estas horas se empiezan a vender las tortas de todo eso. La mañana la gordita, el quesadilla, el sope. Esta es la quesadillota, la primera. Esa es la de barbacoa. Ah. Nada más. ¿Tiene una quesadilla de barbacoa? Aquí están de la señora. Salsita verde, ¿esta de qué es? ¿De tomatillo? Uh-huh. Con chile
chile serrano. Y esta es de chile de árbol, ¿verdad? Sí. Para mi siguiente quesadilla. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Sí? Tortillonones. Toda una técnica para que no se rompan. Sí. Qué delicia, exquisito. Wow, buenísima la quesadilla. Está increíble. Y las salsas. Las salsas, qué barbaridad. Picosita la de chile de árbol como debe de ser. Ahí va la de chile cuaresmeño. No, la mía es uno o dos. ¿El otro? Ya no más. Sí, pero ya, hasta luego. Buenísimo se ve. Bueno. Aceitito para que te dore bien. Bueno, gracias. En Semana Santa se ocupa el chile cuaresmeño. Y es lo que más se vende ahorita. Y la gordita de tortita de camarón. También. Nada más esto. Son chiles jalapeños capeados con rellenos de quesito. Está caliente, pero buenísimo. El queso está bien bueno, Sí, es que hacen en los Gómez. Queso de los Gómez, aquí en San Luis Potosí. Sí. Muy rico. No tiene la licencia. Sweet baby Jesus. El chile tiene su sabor amarguito, dulce, jugoso, delicioso, la salsa increíble, el queso, la tortilla, todo el paquete está buenísimo. Wow. Ulala. Ay, que no es cierto. Con cebolla y cilantro de la quesadilla.
Sí, con todo. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de PayPal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. No más que todo, no. Sí. Buenas. Pues muchas gracias por dejarnos grabar. Deliciosas las quesadillas, qué barbaridad. Buenísimas. ¿Cuánto le debo entonces de 3 quesadillotas y el refresco? 3 quesadillas y el refresco. 140. 140 pesitos. Aquí tiene, así está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos grabar. Sí, está muy bien, aquí los esperamos. Gracias, gracias. De lunes a viernes. Un par de suscriptores en especial les quieren agradecer. Ellos son Brooke McKay y Lynn Motti. Brooke McKay y Lynn Motti. Y como agradecimiento ellos me mandaron a mí para entregarles a ustedes una propina extra. Entonces de parte de Brooke McKay y de Lynn Motti me mandaron $110 que son 2,000 pesotes de propina para ustedes. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Felicidades por tan rica comida, qué barbaridad. Dejo la ubicación de Google Maps en la descripción del video para todos los que quieran venir a visitar, porque sí, se lo recomiendo, pero mucho. Vamos a aprovechar para dar un servicio a la comunidad. Aquí afuera de la clínica 50 hay un problema que me han dicho varios amigos doctores que tengo. Ya van varios que me dicen que no hay topes. Los topes que había ya se rompieron. Y los coches pasan, sobre todo más tarde y en las noches, rapidísimo. Entonces un pedido, miren nada más, vean la moto, vean. Un pedido a las autoridades, si hay manera de que nos puedan ayudar aquí poniendo unos topes, a lo mejor de esos que son así largos, para que no se lastimen los coches y no estén incómodos, pero sí que puedan reducir la velocidad, porque aquí está a punto de pasar un accidente. Por favor, si nos pueden escuchar y nos pueden atender, aquí en la clínica 50 San Luis Potosí, se los agradeceríamos mucho.